Pero la postura es la misma. Mi segundo hijo tenía tan solo 1 mes y medio de vida. Y al igual que yo lo he visto crecer y aprender, aprende a vivir en estas nuevas circunstancias. A crecer como solo superar sabe hacerlo. Le doy la palabra al compañero. Vecinos, vecinas, ministro, situación más complicada. Gracias por esa ayudar a los autónomos a que no cayeran. Gracias por dar la cara con humildad, explicarle a la gente hecho con una solvencia increíble. También quiero agradecer a Anselmo, nuestro delegado de gobierno, que le ha tocado una legislatura mala con una inmigración bestial. Ha estado ahí y que hemos tenido la suerte que en la situación más complicada que vivía la isla, también era nuestro delegado del gobierno y hacía el trabajo. Compañeras y compañeras que han venido también otra vez molesto refiriéndose al trabajo que hacemos el Partido Socialista, también esos trabajadores de la sanidad desde los CELAD o personas con discapacidad o personas que menos tienen pero están cercanos, que parece un concejal de pueblo, ¿no? Ha estado y así como Félix siempre nos tiene. ¿Alguna vez has venido a disfrutar maravillosa que tantas horas de trabajo me ha dado el Partido Socialista a la gente? Y Ángel, ¿qué decirte? Bueno, Canales, creo que tenéis un presidente extraordinario. Es cercano, dura, pongamos números, no es respecto a los 4 años anteriores. Que el tío Canarias está en muy ciertos años, en los mejores. Mirad, una de las cosas, una por la calle, lo reconociera. Y además es que una respuesta para que podamos decir que cuando y que vamos a seguir aquí hasta que el único proyecto de vida, del único palmero, de la última palmera, esté reconstruido, porque ahora el reto es reconstruir. No se piensa. Y así, con compromiso, fortaleza, ante el gusto, corre. Paso, y lo digo bien, en el paso, sabemos que hay dificultades. De isla solo La Palma tenía la desgracia del volcán. Por tanto, desde lo público, ¿no? Porque es imposible. Hay personas que han perdido un familiar durante el COVID, y sin embargo le decían el trabajo que se hacía desde el gobierno de Canarias, ¿no? ¿Cómo se le atendió? La vida, eso fue la prehistoria. Cuando hubo un gobierno no estaba para nada. Que se siguiera luego las medidas de emergencia. Quienes usan la política para llegar al poder y luego defraudemos, que nos voten. ¿Nos hemos equivocado? Seguro. Y en más de una ocasión. Se hizo las PCR, también en los espacios donde había personas mayores, aquí en La Palma se hicieron. Y las clases se hicieron con normalidad entonces. Los niños y las niñas pudieron. Dando centros de salud
mejora de los hospitales, atención en la salud de Canarias, y también mujeres, y también se ha reducido el paro, y todo aquello que habíamos hecho. Pero soy consciente de que es imposible que sea. Hay quienes, yo veo a Chano Franchi, se reunían con los ayuntamientos para responder desde euros que seguíamos haciendo esfuerzos, que va a aprobar el Consejo de Ministros nuevas ayudas. Había quien... Saluda Félix, un palmero más, que en justicia se te dijo aquello en la calle, pero además de ese reconocimiento público, es que nadie puede decir otra cosa por el esfuerzo, el encono, el estar encima de los problemas para solucionarlos, el convocar las comisiones mixtas, en estar siempre llamando para ver cómo van las cosas. Félix es el ministro de las cosas a la inversa, en vez de ser yo quien lo llama para decirle cómo van las cosas, él es el que me llama para preocuparse cómo iban las cosas en La Palma. Esa es la diferencia.
Saludo también a Isabel, a Alicia, a Borja, a todos los candidatos. Isabel, una valiente, que te has emocionado a recordar tu hijo. Y te doy también las gracias porque hay momentos en donde cuando se da un paso, y lo digo bien, en el paso, sabemos que hay dificultades, pero aquí también hay huella de gobierno socialista, de gestión socialista. Saludo también a los alcaldes y a las alcaldesas que nos acompañan hoy en este acto. Y a todos los presentes decirles que queda ya muy poco, ¿no? Muy poco de 4 años. Ayer tuvimos el debate en la televisión y en el primer minuto yo decía que Canarias merece ser recompensada, ¿no? Luego añadía que Canarias es la comunidad que más ha sufrido en estos años. Y ponía 4 ejemplos. Es la única que ha tenido un volcán, es la que ha sufrido un fenómeno migratorio agravado, como tuvimos en el verano del año 2020. Perdimos más afiliados a la Seguridad Social que ninguna otra comunidad. Y aquí fue a donde llegó en La Gomera el primer caso de COVID. Y luego todo lo demás lo hemos tenido junto al resto de las comunidades. Pero si hablamos de islas, solo La Palma ha tenido la desgracia del volcán. Por tanto, en 4 años muy difíciles que hemos luchado contra la pandemia, ha habido una isla que ha sufrido bastante más. Y por tanto es difícil. Es difícil poder responder a ese sufrimiento, aunque sé que la gente es agradecida, la gente sana, la gente buena, la gente de corazón noble, cuando se intenta hacer desde lo público, ¿no? Porque es imposible. He conocido a personas que han perdido a un familiar durante el COVID, y sin embargo agradecían el trabajo que se hacía desde el gobierno de Canarias, ¿no? Cómo se le atendió, el trato que se le dio en el hospital. Pero lo que no podemos es devolverle a la persona que ya no está con ella, ¿no? O con él. Y por eso tengo que decir que en estos 4 años, que han sido muy complicados, lo más importante ha sido el aliento de la gente para sacar las cosas adelante. Hoy lo mira uno con perspectiva y parece que todo aquello que fue tan duro no se vivió. Que cuando estábamos confinados y salvando vidas, eso fue la prehistoria. Cuando hubo un gobierno que tenía que sacar por decreto las prórrogas para el estado de alarma y algunos jugando desde la oposición para hacer caer al gobierno, no les importaba para nada que se siguiera o no con las medidas de emergencia, había un gobierno serio, el gobierno de Pedro Sánchez, que buscaba apoyo hasta debajo de las piedras, porque lo primero es la gestión de la gente, el bienestar de los ciudadanos, en aquel momento salvar vidas, seguir con una situación de emergencia que algunos cálculos electorales de algunos partidos que lo que querían no era ni más ni menos que hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la diferencia entre unos y otros. Quienes usan la política para llegar al poder y luego defender el poder para ellos, y los que llegan al poder para ejercerlo a favor de los otros. Y por eso nos merecemos, sinceramente nos merecemos seguir gobernando. Yo lo he dicho con claridad, si la gente cree que hemos hecho el máximo, merecemos que nos voten. Si creen que hemos dado la cara a los momentos difíciles, merecemos que nos voten. ¿Nos hemos equivocado? Seguro. Y en más de una ocasión. Pero nunca fue por no intentarlo hacerlo de la mejor manera posible. Y claro, hoy ven los datos los canarios y canarias y terminan concluyendo, por ejemplo, que la pandemia lo hicimos bien. También en La Palma, porque aquí hubo pandemia. Fue previa al volcán. Y en la pandemia de la isla de La Palma, la gente cumplía las restricciones. La gente se fue a vacunar. La gente se hizo las PCR. También en los espacios donde había personas mayores, aquí en La Palma se hicieron las PCR. Se controlaban en los aeropuertos, también en el de La Palma, quienes venían del exterior. A los palmeros que estaban en la península se les hacía también el PCR para que llegaran con esa prueba hecha, que lo hacía el gobierno de Canarias. En La Palma también. En el año 2020 empezó el curso escolar con normalidad, porque aún no había llegado el volcán. Y las clases se hicieron con normalidad entonces. Y los niños y las niñas pudieron regresar con sus compañeros para tener una vida normal. Y fue una decisión, y miro a Jano Frankis, miro a Alicia, tremendamente complicada en el Consejo de Gobierno. Porque hubo quien apostó por hacerlo y quien dijo que no. Y fue una decisión valiente que fue al final un acierto. Y se siguió caminando. Y le dimos la vuelta a los números de la dependencia también para la isla de La Palma.
porque en estos años, Félix, desde la aprobación de la ley de dependencia por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006, que han pasado unos cuantos años, hemos dado en Canarias 41.000 prestaciones de dependencia, 41.000. En estos 4 años hemos dado la mitad. En los 4 años de este gobierno, del Pacto de las Flores, hemos dado tantas prestaciones de dependencia que en 13 años. Y por tanto, ese dato es tremendo, porque es quien prioriza justamente el que las familias que tienen una dificultad y tienen a alguien que cuida de un dependiente tenga una retribución económica o no, un lugar donde poder tenerlo. Eso lo hemos hecho en estos 4 años. Y uno mira atrás y resulta que ve que hemos contratado a 3.000 docentes más. ¿Para qué? Para defender la sanidad pública, la educación pública, también en La Palma, y hacer que las ratios en las aulas bajen, para que los niños y las niñas tengan mejor formación. Y hemos conseguido por fin que Canarias esté con un número de alumnos por profesor más bajo que en el resto de España, y estábamos a la cola. Y hemos conseguido bajar el abandono escolar también en La Palma, a pesar del volcán. Y hemos conseguido que estemos en parámetros que queríamos alcanzar dentro de 10 años, un 11%. Y hablamos de sanidad. Como digo, hicimos una gran gestión durante la pandemia, pero es que además hemos ido implementando centros de salud, mejora de los hospitales, atención en la sanidad en distintos lugares, y hay resonancias magnéticas en las islas menos pobladas, tratamiento de cáncer en las islas medianas, 340 camas públicas más en Canarias, que como he dicho en más de una ocasión es un número, pero son más que las que se hicieron en 10 años antes. En esta legislatura, más que en 10 años, también en la isla de La Palma, y tenemos más empleo. Hoy hay, los datos son de abril, 77.500 personas más trabajando que antes de llegar nosotros al gobierno, también en la isla de La Palma. Hoy hemos conseguido que más de 10.000 jóvenes no estén en el paro, que lo estaban en el año 2019, antes de llegar nosotros al gobierno de Canarias. Y también mujeres. Y también se ha reducido el paro en la isla de La Palma. El 50% de los contratos son indefinidos. Gobiernos progresistas han conseguido un salario mínimo interprofesional más digno, subir las pensiones, tener un ingreso mínimo vital. Nosotros un ingreso canario de emergencia en medio de la pandemia también en la isla de La Palma. Y podría seguir. Pero la isla de La Palma tuvo el 19 de septiembre de 2021 un volcán. Y todo aquello que habíamos hecho para las 8 islas se centró en una acción de emergencia tremendamente dañina en lo material, por fortuna sin daños personales, por la responsabilidad de la isla de La Palma, de los palmeros y de las palmeras, por la ciencia, por la coordinación. Y teníamos que actuar ante una tremenda destrucción, con una realidad. Es imposible devolver a una persona aquello que perdió y por lo que ha puesto todo su amor. Imposible. Si la casa que heredaste la querías para tus hijos y te la sepulta la lava, es imposible que le puedas dar cualquier otro espacio y que esa persona sea feliz. Estará agradecida, pero soy consciente de que es imposible que sea feliz. Y les puedo asegurar que los gobiernos de España y de Canarias y los gobiernos leales que están aquí en la isla de La Palma hemos trabajado de la mano ante la mayor catástrofe que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma. Y algunos han remado hacia adelante y otros le han dado la vuelta a los remos. Ha habido quien ha trabajado para construir y otros para justamente todo lo contrario. Hay quienes, yo veo a Chano Franchi, se reunían con los ayuntamientos para responder en semana a una respuesta habitacional, acordándolo con los ayuntamientos, buscando dónde se podía hacer urbanizaciones, costeándolo el gobierno de Canarias y el gobierno de España, cediendo esos suelos, viendo qué fórmula había, pactándolo con las distintas administraciones y respondiendo en tiempo récord. Hemos visto que se producía en otros lugares cuando había volcanes. Miami, Cabo Verde, y las personas no tenían respuesta habitacional. Islandia, se tenían que ir de sus islas para regresar años después.
Y sin embargo, nosotros lo hicimos en La Palma buscando respuestas rápidas, las más rápidas posibles. Hubiésemos querido que fueran incluso más rápidas que las que le hicimos, priorizando justamente esa respuesta de emergencia a la isla de La Palma. Y algunos lo que hacían era poder poner palos en las ruedas. Miren, yo sí puedo decir qué hicieron otros cuando gobernaban en Canarias. Cuando uno escucha que las ayudas de La Palma no llegan, y tú comparecías y yo, y también otras personas leales de otras formaciones políticas, para decir que habían llegado 600 millones de euros, que seguíamos haciendo esfuerzo, que vas a aprobar en Consejo de Ministros nuevas ayudas. Había quien avivaba a vecinos de La Palma para que dijeran que las ayudas no llegaban cuando las habían recibido. He visto en algunos medios de comunicación vecinos decir que no le llegó ninguna ayuda pública, ir luego al portal de transparencia y ver que les llegaron decenas o centenares de miles de euros desde lo público. Eso es perverso. Eso es hipocresía. Eso es inaceptable. Porque eso es jugar con el dolor por un interés particular. Y otros lo hacían por un interés partidario. Y sé lo que hicieron cuando ellos gobernaron. Porque tuvieron el Delta, tuvieron Riada. Y lo digo aquí en la isla de La Palma, cuando ellos gobernaban, aprobaron decretos y ayudas que nunca llegaron. Y esa es la diferencia. Cuando ellos gobernaban, las ayudas no llegaban. Y sí, Borja, te entiendo. Te decías antes en privado que cuando viste la imagen de las casas modulares, apagaste la televisión, te entiendo, porque es que eso duele en el alma a los palmeros. Ustedes son los primeros que lo han sufrido, porque es su isla, y son sus vecinos. Sean ustedes de la capital o del valle, tienen familiares, amigos que han sufrido, están sufriendo lo que ha ocurrido, y no puede ser que desde lo público, desde otras islas, quienes no hemos tenido esas circunstancias adversas, hagamos un uso también perverso del dolor de las personas. Por eso lo entiendo perfectamente. Ese que mostraba esas viviendas de la isla de La Palma fue incapaz de construir vivienda social en Canarias durante legislaturas. Gobernó durante 4 años. No hizo ni siquiera un plan de vivienda. No puede dar ninguna lección. Y sé lo que nosotros habríamos hecho de no estar en los gobiernos. De haber estado otros, hubiésemos apoyado sin fisuras, hubiésemos colaborado, hubiésemos utilizado el dolor de la gente para arañar votos, hubiésemos ido por detrás para malmeter, porque en otras ocasiones lo hemos hecho. Ayer lo decía en el debate de la televisión en Canarias. El fenómeno migratorio y el dolor de La Palma no deben ser utilizados desde el punto de vista partidario, porque no hay nada peor en la política, hay que intentar ganar votos de una o de otra manera, tirando del dolor de la gente. Tirando del dolor de la gente. Quienes se suben a una patera y un cayuco, lo que quieren buscar es un futuro mejor. Y algunos lo que hacíamos era ayudar abriendo instalaciones en nuestros municipios. Quienes en La Palma perdieron sus terrenos, sus casas y sus sueños no van a ser nunca recompensados con nada, pero tenemos que ponerlos a su lado. He estado en esas casas modulares, he tomado café con algunos vecinos. Lo sabe Borja, les molesta que en los medios de comunicación hablen de sus casas de esa manera despectiva. Porque nos han agradecido que le hayamos dado una respuesta habitacional y les guste a los que van a los medios de comunicación o sacan esas imágenes escabrosas mintiendo. Para esas personas eso es su hogar. Y vamos a reconstruir para que tengan respuesta habitacional mejor aún. Hemos visto cómo hemos dado ayuda desde lo público para justamente esas viviendas. Y algunos les engañaban diciendo, es que no te llegan los 60.000 euros que te prometieron, cuando la realidad era que la ley permite unos parámetros determinados, los 30.000 del gobierno de Canarias. Llegaron 30.000 a muchos, pero a otros no les llegó 30.000 porque no les podía llegar los 30.000 euros. Y uno tiene que explicarlo y otros lo que hacen es tergiversar, confundir, malmeter. ¿Quién hace eso? Lo digo con sinceridad. Merece estar en la oposición.
Y para eso, tenemos que ir a votar el domingo. Para eso tenemos que hacer que vayan a votar la gente que vive con nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, convencerle a quien está resentido porque le duele por dentro lo que ha pasado, decirle que ha habido gobiernos que lo han intentado de la mejor de las maneras, que uno tiene que reconocer el esfuerzo de quien realmente lo realiza y castigar al que usa la hipocresía, al que usa el sarcasmo, al que es un falso, al que va, como digo, por delante diciendo una cosa y luego actúa a tu espalda cuando te marchas, justamente para clavarte un puñal político. Y eso no puede ser premiado en las urnas. Eso debe ser absolutamente castigado. Y mi compromiso es que vamos a seguir gobernando en Canarias y vamos a seguir gobernando en España los próximos 4 años, porque tendremos elecciones en diciembre, con un objetivo prioritario. La Palma se va a reconstruir con gobiernos socialistas en Canarias, en España y en los municipios de la isla de La Palma. Porque el trabajo, y termino ya, el trabajo no está terminado, no está concluido. Porque nos queda mucho por hacer. Porque quiero seguir dando la cara para que, si es así, me la partan también si hay alguien que se queje. Pero daré la cara a quien me la quiera partir. Porque lo que he hecho es defenderlo hasta el máximo que he podido. Y si en su frustración no he podido llegar a que por lo menos entienda que el esfuerzo ha sido el máximo, al día siguiente me volveré a levantar para seguir trabajando por esa persona. Así que el 28 a votar y a llenar las urnas de puños y de rosas. Queridos amigos, queridas amigas, casi queridos paisanos, porque es la novena vez que estoy en La Palma y siempre me preguntáis lo mismo, pero ¿alguna vez has venido a disfrutar la isla de vacaciones? Pues no, todavía no. Pero pienso venir a La Palma también a disfrutarla, esta isla tan maravillosa que tantas horas de trabajo me ha dado, nos ha dado, ¿verdad, Ángel Víctor, verdad, Anselmo? Porque esa tragedia que sufristeis con el volcán creo que puso muy de manifiesto lo importante que es que tengamos estado del bienestar y tengamos estados que sean fuertes, que apoyen a la gente cuando más lo necesita. Y eso es una seña de identidad del Partido Socialista Obrero Español. Sin duda, sin duda. Isabel, Alicia, Borja, fuerza. Quedan tres días para seguir, bueno, pues hablando con la gente, contándole lo que hemos hecho, contando lo que tenemos por delante. Desde luego es un reto bonito, es una campaña bonita, sobre todo porque lleváis los ideales del Partido Socialista a la gente. Y Ángel, pues, ¿qué decirte? Hemos dedicado muchas horas, Ángel Víctor y yo, a solucionar no solo cuestiones relacionadas con la isla de La Palma, que por supuesto, sino también con Canarias. Creo que tenéis un presidente extraordinario, extraordinario, que es... Es cercano, es trabajador, es eficaz, conoce los problemas, conoce la gente, se arremanga para solucionar las dificultades y lo consigue. Desde luego con el gobierno de España, reivindicativo. Y leal con el gobierno de España, pero muy reivindicativo, muy contundente en las cosas que pide. Y de hecho, por no hablar solo de literatura, pongamos números, no es... digamos, nada que podamos dejar fuera de lo que significa Ángel Víctor como presidente del gobierno de Canarias, que en los últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, 4 de ellos contigo de presidente en Canarias, las aportaciones del gobierno de España a Canarias han subido un 58% respecto a los 4 años anteriores. El REF, pues también Ángel Víctor es
el principal protagonista de que los presupuestos del 22 y del 23 hayan aumentado considerablemente las partidas presupuestarias para el REF en Canarias. Eso es lo que ha permitido que haya políticas públicas, que haya servicios públicos, que haya derechos, que haya política de vivienda que no había en Canarias. Todas esas aportaciones desde el Gobierno de España, los presupuestos autonómicos, es lo que hacen que Ángel Víctor sea un gran presidente del Gobierno de Canarias. Por tanto, estoy seguro que el próximo domingo continuarán los ciudadanos apoyándote, porque contigo Canarias está en muy buenas manos, en las mejores manos. A por ello. Mirad, una de las cosas más bonitas que me ha pasado siendo ministro, que pronto hará 2 años, casi una de las cosas más bonitas que me ha pasado en los 5 años que llevamos gobernando, que, bueno, pues algún disgusto y algún problema te llevas y tienes que intentar solucionarlo. Fue un día que iba por Santa Cruz y que una señora me dijo: ¡ay, hijo mío, el ministro de La Palma! Y me dio un abrazo y me dio 2 besos. Bueno, pues me encantó lo que me dijo esa señora. Me encantó cuando me dijo que estaba muy agradecida a lo que estábamos haciendo del Gobierno de España, que todas esas horas de trabajo, todas esas partidas presupuestarias, políticas públicas que hemos impulsado desde el Gobierno de España, me alegró enormemente que una persona por la calle lo reconociera. Y además es que creo que esta señora, que es a la que recuerdo especialmente, pero desde luego no ha sido la única, estos días que he estado en Los Llanos, que he estado en El Paso, cómo la gente reconoce, cómo son conscientes que lo que ha ocurrido en la isla de La Palma con el volcán era una tragedia sin precedentes. Y cómo la respuesta que ha dado las administraciones públicas, el Gobierno de España desde luego, el Gobierno de Canarias también, el Cabildo, los ayuntamientos, ha sido una respuesta también sin precedentes. Una respuesta para que podamos decir que cuando el volcán era portada en los periódicos y era portada en los telediarios y protagonizaba los programas de televisión y nos decían a las administraciones públicas: no abandonéis La Palma, pues creo que podemos decir con orgullo que no hemos abandonado a La Palma y que vamos a seguir aquí hasta que el último proyecto de vida del último palmero, de la última palmera, esté reconstruido, porque ahora el reto es reconstruir la isla de La Palma. Por supuesto que lo vamos a hacer, por supuesto. Ya hemos aportado más de 500 millones de euros, que es mucho más que el doble del presupuesto que tiene el Cabildo anual. Hemos beneficiado a más de 24.000 personas. Más de 24.000 personas que se han visto afectadas. Agricultores, personas que perdieron su vivienda, que perdieron su negocio. Todo tipo de personas, de empresas, de autónomos que vieron cómo el volcán se llevaba por delante su medio de vida o se llevaba por delante incluso su hogar. A más de 24.000 personas en una isla que tiene en torno a 80.000. Es decir, que las políticas que hemos llevado a cabo desde el Gobierno de España han beneficiado a la gente. Y podemos decir con orgullo que les han beneficiado en el peor momento de su vida. Y eso me hace sentir orgulloso como miembro del Gobierno de España y me hace sentir orgulloso como socialista de haber estado al lado de los que sufrían, como pasó en la isla de La Palma. Pero seguimos. Seguimos. Mañana se pondrá en uso la carretera que va de Tazacorte a Puerto Naos. Mañana, 40 millones de euros de aportación del Gobierno de España, una obra con retos de todo tipo que se ha hecho sobre la lava, prácticamente reciente, pero que es un paso en sostenibilidad, en movilidad en la isla de La Palma, muy demandado por los vecinos. Mañana será una realidad la carretera que va de Tazacorte a Puerto Naos. Y es un paso más en la reconstrucción de la isla de La Palma. Pero cuando os digo que continúa es porque sigue habiendo necesidades. Tenemos Puerto Naos, tenemos la bombilla con los gases tóxicos.
Por eso, también el martes que viene en el Consejo de Ministros aprobaremos 6.700.000 euros para atender al alojamiento de las personas que están afectadas por los gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla. Por tanto, como veis, suma y sigue. Estaremos hasta el último día que sea necesario para apoyar a los proyectos de vida de los ciudadanos de la isla de La Palma que se han visto afectados. Hasta el último día. El compromiso del presidente del Gobierno creo que desde el primer día se vio. El primer día estaba aquí. 11 veces ha venido el presidente del Gobierno a la isla de La Palma. Sabía que se estaba sufriendo. Hicimos una comisión en el Gobierno de España que se reunía con los ayuntamientos, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, y recuerdo perfectamente cuando me hizo el encargo de que yo estuviera coordinando esa comisión. Y cómo todos los días el presidente del Gobierno me preguntaba por la isla de La Palma y cómo iba la reconstrucción de la Isla Bonita. Todos los días. Estaba encima, no solo que viniera, sino que estaba preocupado porque sabía, había visto el horror de que la lava se llevara por delante negocios, se llevara por delante casas, se llevara por delante proyectos de vida. Por eso creo que el presidente del Gobierno estuvo donde había que estar, con las personas que en ese momento tenían dificultades. Y creo que demostró, con todo orgullo lo digo, ser un presidente socialista, un presidente que está cerca de los que lo necesitan, de los que más lo necesitan. Y ha sido un trabajo, es verdad, compartida con las administraciones. Lo hemos hecho con todas las administraciones públicas. Hemos trabajado, bueno, pues como sabemos hacerlo, Ángel, con quien pueda ayudar a los ciudadanos, sin mirar el color político. Por eso es tan triste, es tan lamentable que haya personas que intenten sacar rédito del trabajo compartido que hemos hecho, del esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España y que han hecho otras administraciones. Por eso creo que es de altura y de justicia reconocer que hasta el último concejal del último pueblo afectado, que hasta el último miembro del Cabildo se ha volcado, que hasta la última persona del Gobierno de Canarias, aquí tenemos consejeros que han estado encima de la reconstrucción de la isla. Y es de justicia hacerlo porque eso es política útil, porque eso nos define también a nosotros. Nos define como lo que somos, servidores públicos. Nosotros solo somos servidores públicos y no es poco. Y por eso, cuando llegan esas dificultades, hay que decirlo. Y mirad, hoy que decía el señor Feijóo desde Palma de Mallorca que estaba encantado de estar en La Palma, esta es la de hoy. Ayer fue otra. Ayer fue otra, mañana será una diferente. Pues es de verdad un orgullo pertenecer a un gobierno presidido por Pedro Sánchez que ha estado tan pendiente, tan atento a las necesidades de la isla de La Palma. Y de eso va la campaña electoral, de que hablemos a los ciudadanos con toda claridad de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer. Por eso es una campaña que es bonita, que me gusta, que nos tiene que gustar, porque tenemos que explicar claro lo que hemos hecho, dónde hemos sido gobierno, dónde hemos sido oposición, los proyectos que hemos querido poner en marcha. Y por eso es un elemento importante que también tenemos que explicar a la gente, que los que no quieren hablar de proyectos, los que no quieren hablar de propuestas, será porque no están nada convencidos de que lo que propongan vaya a merecer la confianza de los ciudadanos. Por eso hablan de cualquier cosa, o dicen que lo van a derogar todo. No vamos a responsabilizar a nadie, justo en este momento de la intervención. Cosas del directo. Por eso, queridos amigos y queridas amigas, es tan importante la campaña, para que expliquemos todo lo que estamos haciendo. Y que podamos explicar a nuestros ciudadanos que votar socialista el 28 de mayo es que haya centros de salud abiertos con urgencias y con atención primaria de calidad. Que votar socialista el 28 de mayo
es que haya estudiantes que puedan seguir con su carrera, aunque tengan una familia con una capacidad económica limitada. Porque les damos becas. La mayor partida de becas de la historia la ha aprobado el gobierno socialista de España. La mayor de la historia. Votar socialista el 28 de mayo es equiparar los permisos de paternidad y los de maternidad. Y por tanto evitar que haya preguntas machistas en las entrevistas de trabajo, como cuando os decían, ¿a cuántas os han preguntado? Bueno, ¿y tú piensas tener familia? ¿Tú tienes novio? ¿Tienes marido? Bueno, pues se equiparan permisos de paternidad y maternidad y se acabaron las preguntas machistas. Lo mismo ser padre que ser madre de una criatura. Lo mismo, 16 semanas. Eso también se vota el 28 de mayo. El 28 de mayo también se vota que haya jóvenes con dificultades para acceder a la vivienda, que haya familias con dificultades para acceder a la vivienda y que haya gobiernos socialistas como el de Agen Víctor que hagan un plan de vivienda pública para dar una llave a una familia que necesita vivienda. La vivienda con los socialistas no es un privilegio, es un derecho. El 28 de mayo, votar socialista es que nuestros mayores tengan una pensión que se actualiza lo que sube la vida. Y que si la vida sube mucho, como ha subido, sabemos las consecuencias de la guerra en la frontera de la Unión Europea. Si la vida sube mucho, las pensiones suben mucho. Y eso también es votar socialista el próximo 28 de mayo. Porque recordad que no era así hace mucho tiempo. Hace no demasiado tiempo había una ley que aprobó el partido de esta persona, que desde Palma de Mallorca está encantado de estar en La Palma, que decía que las pensiones había que subirlas cada año un 0,25%. ¿Os acordaréis, los que sois pensionistas, de aquellas subidas de un euro, de dos euros, de céntimos? ¿Os acordaréis perfectamente? En los 5 años de Pedro Sánchez, de media, las pensiones de nuestros mayores han subido 250 euros. Si hubiera seguido en vigor la ley del Partido Popular, hubieran subido 40. Esa es la diferencia. Por eso hay que generar mucho ruido, mucha crispación, mucha intoxicación y hablar de cualquier cosa menos de lo que importa a la gente. Porque a vosotros, a los mayores, a los pensionistas, a los jubilados y a las jubiladas, cuando habéis visto que os sube la pensión de media 116 euros este año, es gracias al gobierno socialista. Y con la derecha hubieran sido menos de 10 euros. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Por eso nos jugamos tanto el 28 de mayo. Por eso el 28 de mayo, cuando estamos eligiendo alcalde, estamos eligiendo alcaldesa, elegimos presidente del Cabildo del Gobierno de Canarias, estamos votando por la igualdad entre hombres y mujeres, estamos apostando por la sanidad pública, estamos apostando por una educación de calidad, estamos apostando porque tengan vivienda todos, estamos apostando para que cuando haya una gran tragedia como fue el volcán, haya administraciones públicas y estados fuertes que respondan y que ayuden a quien más lo necesita. Ese es nuestro modelo. Y hay otro modelo, que es la derecha, que aquí tiene distintos colores, que son azules, son amarillos, pero son la derecha. Y la derecha no está al lado de la gente. La derecha no lo está. Por eso, el día 28 os pido que vayáis a votar. Con la cabeza bien alta, con el corazón socialista. Que tengáis claro que lo que estáis haciendo con esa papeleta es mejorar la vida de vuestros conciudadanos. Que no hay más patriotismo que procurar el bien a tus conciudadanos. Por eso el día 28 también estamos apoyando a personas que se lo merecen tanto como Ángel Víctor. Ahora vamos a ver un vídeo. Os dejaré con un vídeo sobre Ángel Víctor. Por eso el 28, Ángel, es tan importante que los canarios y las canarias vuelvan a apoyarte. Porque estamos hablando de sanidad, de educación, de servicios sociales, de vivienda, de transporte, de compromiso con Canarias, de humildad.
y sobre todo estamos hablando de hacer sociedades más justas. Por eso os pido el voto para el Partido Socialista el próximo 28 de mayo, ya sabéis, con alegría, con optimismo, con orgullo y con corazón socialista. Gracias.